casa del Señor. Bienvenidos. Que la abundante gracia de Dios sea sobre cada uno de nosotros en este día que es el día del Señor. Bendecimos el nombre de nuestro Salvador. Amén. ¿Cuántos salvos sabemos aquí? Gloria a Dios. El Señor nos ha salvado, hermanos. El Señor nos ha salvado, hermanos. Y Él puede seguir operando grandes cosas en nuestras vidas. Bendito sea su santo nombre. Y damos la bienvenida a los hermanos donde nos están siguiendo. Demos un aplauso a nuestros hermanos por estar con nosotros a esta hora. En el nombre de Jesús. Mi mensaje de hoy lo he titulado: si Dios está con usted, si Dios está con usted, confíe que todo le saldrá bien. Confíe que todo le saldrá bien. El pasaje bíblico es extenso si cabe. Está basado en el segundo libro de Crónicas, capítulo 20, del versículo 1 al 12. Voy a ir leyendo en el desarrollo de la predicación. Y quiero recomendarles que ya en casa usted abra nuevamente la Biblia y lea todo el capítulo 20, por favor. Y usted va a encontrar inspiración, va a encontrar palabras de ánimo, de aliento, y se va a ver en el transcurso de la lectura, principalmente al final de este, se va a encontrar victorioso. ¿Cómo victorioso? Así que vamos a hacer nuestra primera parte en este día a través de este mensaje. Y permítanme leerles lo siguiente a manera de introducción. La confianza, fe, que se inspira en Jesucristo, constantemente desafía a la mente humana para que abandone su lógica ante aquellas situaciones o momentos en que no concibe alcanzar o lograr aquello que se le presenta como un caso hecho. La razón siempre está intimándonos de que no es posible cambiar lo que nos aflige. Ante ello tenemos que limitarnos a creer, esperar y actuar en el momento en que el Señor obrará esa obra imposible para nosotros, pero posible para Él. En la Biblia vamos a encontrar tantos ejemplos que nos inspiran para cada momento y cada día que pasa en nuestras vidas. Y precisamente, segundo libro de Crónicas, capítulo 20, ese es uno de los pasajes inspiracionales. En este pasaje, solamente le voy a referir tres aspectos. Si quiere llamarlo principios, lo puede también. Principios que pueden fortalecernos en cualquier dificultad que nos venga o estemos sufriendo. Son elementos comunes, repetitivos, lo que no debe de desanimarnos cuando los conceptos que se mencionan tras este púlpito fueron conceptos mencionados el pasado domingo o los pasados domingos, y decir, ya van con lo mismo, hermano. La ley de la repetición también es válida en el púlpito. Y entonces hay tres cosas que vamos a considerar. La primera es la oración. La segunda es la confianza. Y lo tercero es la alabanza. Vamos por parte. En primer lugar, la oración. Sabe que la oración muchas veces la suscribimos a circunstancias o momentos que nos preocupan o que nos afligen. Naturalmente, dentro del aspecto de la oración es válido eso. Pero la oración es un elemento sustancial en la vida del creyente. Y sí, vamos a ramificar la oración. ¿Por qué oramos? ¿Para qué oramos? Y en este caso, hay una razón muy fuerte para poder orar. Y es lo que está descrito en este capítulo 20 que le he mencionado. Apareció una amenaza contra el pueblo de Israel. Vamos a leer entonces versículos 2 y 3. Escuche cómo dice o léalo conmigo. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria,
Y he aquí, están en Hazzón Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor. Y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Fíjese qué extraño, si cabe, que llegan algunos para decirle: contra ti viene una multitud. No lo quieren ver que es contra ellos, sino contra ti. Desde luego, lo están mencionando así porque él era el líder del pueblo, el que tenía la responsabilidad del gobierno, del reinado, de la conducción, del bienestar del pueblo. Entonces le dicen: vienen contra ti. Y cuando él escuchó esto, el texto bíblico dice que él tuvo temor. No era para menos. El ejército que estaba frente a ellos era muy grande. Y él podía no disminuirse, pero considerar que era posible que ellos tuvieran más capacidad para destruirlos que el rey con el pueblo, que soportarlos con el ejército que ellos podían tener, aunque no era pequeño. Pero aunó al temor el humillar su rostro. Humillar su rostro acá es que él entró como en una consulta a Dios. Ora en consulta a Dios, pero está expresando, desde luego, qué es lo que él está sintiendo en ese momento, dado el anuncio. Y entonces vino él y le pide al pueblo que hagan un ejercicio espiritual que es sumamente importante, y es precisamente el ayuno. Le pidió a todo el pueblo que se unieran en ayuno, dice el versículo 4. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Es decir, vino él y dice: bueno, esto allá en su interior, esto es grave, esto no es posible enfrentarlo solo, vamos a hacer algo espiritual, vamos a ayunar. Y él pide que todos, incluyendo a los niños, el pueblo entrara en ayuno para que esa condición el Señor la considerara y que él interviniera a fin de que se resolviera favorablemente el caso para ellos. Entonces, esto nos indica que el pueblo se puso en el mismo sentir del rey. Asume la responsabilidad, le pide a todos a que hagan ayuno y oración, y qué hermoso, el pueblo aceptó unirse en esta disciplina espiritual. Esta es un arma espiritual que los creyentes debemos de utilizar. Los 21 días de ayuno en la iglesia son bien importantes. ¿Cuántas cosas Dios nos ha dado en ese tiempo? Hay testimonios de lo que el Señor hace en esa convocatoria que hacemos en esta oportunidad. Usted sabe cómo ocurrió, cómo lo celebramos, pero el punto es que celebramos y que hicimos algo a favor nuestro, a favor de la familia y a favor de la nación. Así que el tiempo de ayuno es muy importante. Usted debería de señalar en la semana o en el mes un tiempo para poder ayunar usted solo. Ahora, si hay una convocatoria, que ustedes puedan, digamos, reconocerla. Ahora observe el contenido en parte de la oración de Josafat. Esto es bien importante, versículo 5 al 7. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y le diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Observe parte de la oración. Él está diciendo a Dios: Dios, tú eres el Dios de nuestros padres. Tú le diste esta tierra.
Y esta tierra que tú nos diste, estos vienen para querer despojarnos de lo que es tuyo. No está diciendo en un momento, esto nos pertenece, no, de lo que es tuyo. Y tú nos lo diste a nosotros. Y ahí hay entonces un contenido extraordinario de la oración que celebra encabezando el ayuno, por decirlo, encabezando esa convocatoria de oración. Cuatro cosas suceden. Entregó la situación a Dios, reconociendo su poder y su fuerza. Buscó el favor de Dios en base que ellos eran su pueblo. Se refugió en la fidelidad de Dios a favor de sus antepasados y confesó su dependencia completa de Dios. Esto es muy interesante. El rey sabía que podían enfrentar al enemigo. Lo que no podía asegurarle al pueblo era una victoria total. Pero en este caso, él sabía que recurrir al trono y a la gracia de Dios era lo fundamental y era lo adecuado hacer. Y eso hizo con el pueblo. Ahora piense usted cómo vio Dios esa iniciativa o esa actitud del rey. El rey tuvo temor, el rey se humilló, pero dice, vamos a hacer algo que es muy importante, vamos a orar y vamos a ayunar. Y en la oración que él está haciendo, le está diciendo aquí propiamente en esta casa, está hablando del templo. En esta casa, cuando esta casa se dedicó, entre otras cosas, la oración fue, si el enemigo viene y trae espada contra nosotros, y esto es una amenaza para el pueblo, y tantas otras cosas pueden venir a razón de ese enfrentamiento, tú, Señor, cuando se ore desde este lugar, escucha la oración. Y ahora viene él y dice, así lo hizo Salomón en el tiempo de la dedicación y ahora yo lo hago aquí mismo, en este santuario, recordándote esa oración. Era una oración como de pacto que Salomón estaba haciendo con Dios. Señor, pacto como rey, que si las cosas no están yendo bien y estamos en desesperación hoy o en el futuro, nosotros vamos a acudir a ti y sé que tú nos vas a ayudar. Esa era la base, el fundamento que él tenía. Entonces la oración aquí es tan importante. Y quiero animarles, hermanos, a que la oración sea parte de su vida, sea un estilo de vida. Que la oración no sea algo circunstancial, momentánea, o cuando las cosas no están funcionando adecuadamente, que ahora usted viene y dice, hay que orar. Hermano, sí hay que hacerlo cuando las cosas no están caminando bien o cuando representan aflicción. Pero revise su estilo de oración. ¿Cuánto tiempo usted dedica a orar? Quizás sería bueno que hiciera allí usted una comparación entre el tiempo que usted está en las redes sociales y el tiempo que usted ora. ¿Está bien? ¿Cuánto tiempo pasa o pasamos en las redes sociales y cuánto tiempo oramos? Hermano, estar facebookeando, como dicen, no nos va a ayudar en los problemas que tenemos. Pero la oración sí, hermano. Busque espacio, busque tiempo, hermano, para orar. Yo estoy diciéndoles eso y poco lo hago, pero trato de hacerlo también, hermanos. Así que la oración es un elemento que debemos de usar en este tiempo que aún se nos dicen que esto va para largo y que con esto vamos a convivir. Como sea el caso, hermanos, necesitamos buscar la presencia de Dios, reconocerlo de una manera absoluta como nuestro pronto auxilio, como nuestro ayudador y como alguien que tiene autoridad sobre la pandemia y la puede expulsar y la puede destruir totalmente o alguna otra cosa que esté afectando. En segundo lugar, su confianza. Él llegó para decirle, me recuerdo, nuestros padres nos enseñaron,
cómo tú obraste desde el día que lo sacaste de la esclavitud egipcia. En todo ese trayecto de 40 años, cómo tú te mostraste, cómo tú obraste, cuánta victoria le diste a nuestros padres. Y esa confianza es la que precisamente le hizo a instar al pueblo a que confiados en la oración buscaran el rostro del Señor. Y vea con qué prontitud Dios respondió. Porque Dios contesta la oración, hermanos. Y cuando la oración está envuelta precisamente en confianza de que Dios todo lo puede. Levanten la mano los que creen que Dios todo lo puede. ¿Cree que hay algo que Dios no pueda hacer? Eso fue lo que le preguntó a Sara. ¿Habrá algo difícil para mí o para Dios que yo no pueda hacer? ¿Recuerda? Cuando Dios dice que ella iba a ser mamá a la edad que tenía y que ella está allí entre situaciones poniendo en duda, dice, ¿hay algo difícil para mí? Y esa pregunta está para nosotros este día. Dios todo lo puede, hermano. Dios todo lo puede. Dios todo lo puede. Dios todo lo puede. Bendito sea su nombre. Entonces, hay que tener confianza en ello. Y Dios se hizo sentir con prontitud. Escuche el versículo 14. Y estaba allí Jaaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Ante esta prédica yo he orado y he dicho, Señor, ¿nos puedes hablar en medio de la reunión? ¿Puedes usar a alguien con una palabra de fe que diga, no teman hijos, aquí estoy con ustedes? Aunque sea un texto bíblico que lo está tomando usted como una palabra profética, eso tiene más credibilidad que cualquier otra impresión, por cómoda que se escuche. Lo que vale en una reunión son los dichos de Jehová, la experiencia, la vivencia que cada uno está teniendo con su Dios. Ahí estaba Jaaziel. Y aquí que el espíritu de Jaaziel esté entre nosotros y entre nosotros se levante una voz y diga, pueblo tranquilo, la pandemia aquí está, pero es más poderoso el que está con nosotros que ella misma. Si nos ha librado hoy, nos librará. Y esas palabras son inspiracionales. Y yo sé que se puede esperar de hombres y mujeres que tienen tiempo de transitar en la fe, pero no podríamos negar que alguien con un espíritu noble, con una identidad de iglesia, porque eso es muy importante. Yo no quiero decir que un hermano que hoy nos visite de otra congregación, Dios no lo pueda usar. Pero por no conocerlo nosotros, por no saber de dónde viene y cómo es su condición, uno podría decir, bueno, ¿y ese hermano de dónde viene? Pero si un conocido de nosotros se levanta y conocemos su testimonio también, ¿ah? Porque su testimonio tiene que ser justo y correcto para poder dirigir una palabra. Pero si alguien dice, ah, mire, ¿quién estaba hablando allí? Yo lo conozco. Si era por el pasado, no tiene que estacionarnos, porque del pasado muchos tenemos pasado, ¿verdad? Pero Dios nos ha sacado de ese pasado y ha creado una nueva creación, una nueva criatura en nosotros. Alabe a Dios por eso. Ay, pero oiga, ¿cuál fue el mensaje? Esto sí me llama la atención. Versículo 15 al 17. Mire, hermano, qué mensaje. Rey Josafat y todos los que viven en Judá y en Jerusalén, escuchen bien esto. Dios dice que Él peleará contra ese ejército tan numeroso. Así que no se alarmen ni tengan miedo.
El día de mañana ellos subirán por la cuesta de Cis. Ustedes salgan a encontrarlos donde termina el río que está frente al desierto de Jeruel. Pero no los ataquen, más bien quédense quietos allí y sean testigos de cómo Dios peleará contra ellos. ¿Qué palabra para el momento? No está desenfocado el mensaje. El mensaje es un mensaje necesario a la condición que estaban pasando y a la oración de Josafat y del pueblo. Es que Dios está hablando a través de este hombre de una manera extraordinaria. Reduciendo, resumiendo, no se alarmen ni tengan miedo. Salgan a encontrarlos, no los ataquen, quédense quietos, sean testigos de cómo Dios peleará con ustedes. ¡Qué tremendo, hermano! Fíjense que él conoce los planes, lo que se está gestando, dónde inicia, qué están pensando para realizarlo, la proyección que tienen, todo eso Dios lo conoce. Y por eso le está diciendo, miren, ellos van a subir por la cuesta de Sin, ustedes salgan a encontrarlo donde termina el río. Muy puntual, ¿verdad? A los mojones, como dicen, están puestos. Dice que hasta el río, de aquí no vamos a pasar, hasta el río. No, pero mire, si ayer, hasta el río. ¿Y qué vamos a hacer? Nos vamos a cruzar de brazos, que significa quietud. Cuesta estar quieto, ¿verdad? Más cuando hay situaciones adversas, cuesta estar quieto. Y si el enemigo está enfrente, peor. Pero ahí dijo eso, eso fue lo que dijo Dios. Y hay cosas que Dios habla que no encajan con nuestra manera de pensar. Yo no sé por qué Dios habla así. Si supiera, hermano, por favor, si Él lo sabe todo. Él conoce su condición de esta mañana, de este día. Él lo sabe. Lo único que hay que hacer es tener temor y humillarnos delante de Él y tener fe y confianza de que Él está obrando a esta hora, aunque sus ojos no lo vean, pero Él está obrando, aunque el plan suyo se vea como adecuado, pero su plan es débil ante el conocimiento y el plan y el proyecto que Dios tiene para sacarle de donde se encuentra, para darle victoria de esa crisis o de esa situación por la que está pasando. El versículo 8 nos habla de la actitud que tuvo el rey. Escuche lo que dice el versículo 18. Entonces Josafat, al escuchar el mensaje dado en la reunión, se inclinó rostro a tierra hasta donde pudo él inclinar su rostro sobre tierra. Él lo hizo, y asimismo todo Judá, cuando vieron al rey postrarse, el pueblo también se postró delante de Dios, reverenciaron a Dios, creyeron a la palabra, y los moradores de Jerusalén también se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Vea que aquí no hay petición. Ya se dijo lo que está ocurriendo. Ahora hay adoración. ¿Entiende, verdad? Ya se oró por la necesidad. Ya se oró por la crisis. Ahora hay que adorar. Porque ya Dios habló. Y si ya Dios habló, estemos seguros que si Él ha hablado, las cosas van a suceder de la manera en que Él lo ha dicho. Y cuando vieron esto los levitas, versículo 19, los hijos de Coat y los hijos de Coré se levantaron para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Con fuerte y alta voz. Ya puede usted imaginarse esa multitud de gente alrededor del santuario, adorando a Dios, bendiciendo el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque ya habló Jehová. Ahora hay que alabarlo, ahora hay que adorarlo, ahora hay que bendecirlo, ahora hay que darle gracias. Si ya oramos por su petición, pase al segundo nivel, conviértase en un adorador. Dígale gracias porque hecho está, Señor. El enemigo va a venir y va a decir, ¿cómo?
¿Cómo que está hecho? Sí, sí, las cosas siguen igual. Usted esté quieto, reposado y diga: gracias, Señor, porque hecho está. Gracias, Señor, porque hecho está. Gracias, Señor, porque hecho está. Mi alma te alaba, mi alma te adora, Señor, hecho está. Y en medio de todo esto, el rey llamó a la gente a tener confianza en Dios y su palabra. Versículo 20: y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. Creed en Dios y creed en sus profetas. Ahora, hermanos, tenemos la profecía exacta, donde no hay duda. Escuche lo que dice el apóstol Pedro en la traducción Lenguaje Actualizado de 2 Pedro 1:19. Por eso estoy completamente seguro de que el mensaje de Dios que anunciaron los profetas es la verdad. Por favor, préstenle atención a ese mensaje, pues les dirá cómo vivir hasta el día en que Cristo vuelva y cambie sus vidas. Aquí está la palabra. Aquí está el mensaje de Dios. Aquí está la respuesta a cualquiera que sea la condición o el estado de cada uno de nosotros. Aquí está. Aquí está. Abra la palabra, medite en la palabra y obedezca la palabra, y las cosas van a ser más fáciles para enfrentar. ¿Por qué? Porque la obediencia a Dios es fundamental. Si hay obediencia, atrévase a decirle a Dios: tú lo dijiste. Pero si estamos en desobediencia, no tenemos carácter para decirle: tú lo dijiste. Si no estamos en obediencia, no tenemos carácter para decirle: tú lo dijiste. Pero si estamos obedeciendo a Dios: Señor, en tu palabra tú lo dijiste, y yo lo creo, y yo lo espero en ti. Por último, el tiempo se terminó, pero está la alabanza. Versículo 21-23. Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová. Esto que viene es muy bueno. Vestidos de ornamentos sagrados, no con cualquier ropa, con ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijese: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir, las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros, porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Estaba operando. Ustedes no tendrán por qué pelear, no van a meter las manos en esto. Esperen en lo que Jehová va a hacer. El pueblo pudo estar viendo un poco de lo que estaba ocurriendo. Y váyase a los últimos versículos y se va a dar cuenta que cuando ellos empezaron a avanzar, vieron a tantos muertos y todo lo que estos habían llevado para acampar y para sitiar al pueblo de Judá. Y echaron mano de todo ello. Así que el rey organizó a los cantores para que fueran delante del ejército. ¿Qué le parece? Los cantores adelante y el ejército atrás. Ellos iban cantando un himno que decía: glorificad a Jehová. Otra versión dice: den gracias al Señor, porque es eterno su amor. Otra versión dice: den gracias a Dios, porque Él nunca deja de amarnos. Otra versión dice: den gracias al Señor, su fiel amor perdura para siempre. Ese era el canto que ellos llevaban.
Y hermanos, esa canción tocó las entrañas de Jehová. Afincó la decisión de darle victoria en esa situación, en esa crisis por la que estaban ellos pasando. Hoy en este día, todos tenemos una amenaza común, todos tenemos una preocupación común, y esa preocupación común Dios la sabe, pero también hay entre nosotros situaciones particulares. Cada uno sabe el peso que esta tiene, pero en este día, en el nombre del Señor, quiero referirles el versículo 20 que dijo Josafat: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. No sé cuál es su situación. De lo que estoy seguro es de que Él lo sabe. Él lo sabe. ¿Sabe algo? Si Él lo conoce, eso me da ya un paso de tranquilidad. En medio de la zozobra, en medio de toda mi mente natural, Señor, yo sé que ya lo sabes. Eso me da tranquilidad. Pero lo segundo, yo sé que lo sabes y que tienes la respuesta. Yo sé que lo sabes y tienes la respuesta. Yo sé que lo sabes y tienes la respuesta. En un breve momento vamos a hacer esto que hicieron los cantores enviados por Josafat. Con alegría, con júbilo, alabaron, demostrando su confianza y su dependencia en el Señor. Si todos se quieren poner de pie, hágalo. O si solamente los que tienen un conflicto, una necesidad, una condición desesperante, agobiante, vamos, pero eso es un pa 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 tum tum pa pa. Aleluya. Y vosotros alabaréis, vosotros iréis por delante. El enemigo está al frente, mi ejército va a estar atrás, pero los de alabanza irán por delante. En el nombre de Jesús, comience a liberar su condición, su estado. Tiene solución, tiene respuesta. La respuesta de Dios es la que usted y yo estamos esperando. La respuesta de Dios es la que usted y yo estamos esperando. ¡Vamos! Los muros caerán, con fe, al sonar mi cántico. Eso es. Dígalo. Caerán. Oh. Vamos. Y los muros caerán. Dígalo. Los muros caerán. En el nombre. Gritos de júbilo. Oh, 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 oh. Caerán. Hey. Vamos. Y los muros caerán. Dígalo. Los muros caerán. Todos los muros caen. Los muros caerán, con grito de júbilo, caerán. Y los muros, dígalo, caerán. Vamos. Los muros, vamos, caerán. Libérese. Al sonar mi cántico. Aplaste la aflicción. Caerán. Aplaste la angustia. Aplaste los el problema. Muros caerán. En el nombre de Jehová. Los muros caerán. En el nombre de Jehová. Con grito de júbilo. Caen los muros.
muros caerán, los muros caerán al sonar mi cántico. Tenido victoria hoy, griten. El que ha obtenido victoria hoy, grite. Aplauda. ¡Hey! Aleluya. Aleluya. Puede sentarse. Dios les bendiga, Dios les bendiga.